Quédese ahí porque mañana es el Día del Niño y tenemos algo especial preparado para ustedes. Ahora vamos a ver el pronóstico del tiempo. Para este sábado 15, 15 grados de máxima, 10 grados de mínima, el cielo cubierto a nuboso, precipitaciones y tormentas principalmente en horario de la mañana, con vientos que soplarán hasta en 20 kilómetros en la hora desde el sureste. Para mañana domingo 16 de agosto, Día del Niño, 18 grados de máxima, 6 grados de mínima, el cielo estará nuboso y el viento soplará del sur y rotará al este con velocidad de 20 kilómetros en la hora, que predominará, pero podrán llegar las rachas a 40 kilómetros en la hora. Y para el lunes 17 de agosto, 16 grados de máxima, 9 grados de mínima, nuboso y cubierto, precipitaciones y probables tormentas. Aquí terminamos el informativo. Presentamos la sección deportiva. A Lorenzo, que está acá para mí, que quiere agarrar el micrófono. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo? Decí 3, 2, vamos. Del tiempo. ¡Hola! ¡Hola! Qué gorda la televisión. Me estoy dando cuenta, ¿eh? Está precioso, lo dijo divino. Vamos a comenzar con el repaso justamente de lo que fue el partido entre Río Negro y Wanderers de Artigas.
por la basura en el río. Que todos los niños tengan un feliz día. Feliz día del niño para todos. Feliz día del niño para todos. ¡Feliz día, niño! Hola, soy Emma. Hola, somos Pochi. Hola, somos Pochi. Feliz día para todos los niños.